Para este trabajo voy a utilizar alambre de cobre chapado en oro rosa de 0,8 milímetros de diámetro, alambre de cobre chapado en oro rosa de 0,5 milímetros de diámetro y abalorios facetados redondos de 6 milímetros de diámetro. Comenzamos trabajando con el alambre de 0,8 milímetros de diámetro, cortando dos tramos de 70 centímetros. Ya tengo un tramo, pues por este mido y corto el otro tramo igual. Ahora utilizamos el alambre de 0,5 milímetros de diámetro y vamos a cortar aproximadamente 60 centímetros. Procedemos ahora a doblar los tres tramos por la mitad. Este es el de 0,8. Pues ambos y también el fino. Ya tenemos los tres tramos doblados, utilizamos uno de los de 0,8. Con el alicate sujetamos y cruzamos los cabos formando un círculo y dejándolo en línea recta. Tomamos otro cabo de 0,8 milímetros y traspasamos por el círculo justo en el cruce. Bien encajado a la mitad, apretamos con los dedos y cruzamos cada cabo hacia un lado. Ahora traspasamos con el cabo fino, dejando ahí justo en el centro. Cruzamos un cabo en cada dirección. Atirantamos para que quede todo centrado, tirando de unos cabos y de otros. Y ahora estos dos cabos finos los entorchamos dando una vuelta completa y lo dejamos en forma de cruz con respecto a los dos cabos gruesos. Tomamos ahora el último cabo de arriba, lo pasamos por encima de un cabo hacia abajo. Último cabo de abajo, lo pasamos por encima de dos cabos hacia arriba. Y ahora entorchamos un poquito los dos cabos finos del centro, los juntamos y lo traspasamos ambos cabos juntos con un abalorio. Cuando os explico los cruces de los cabos de 0,8, ignoramos completamente estos cables finos que van a quedar delante y detrás. Abrimos los cabos finos, uno hacia adelante y otro hacia detrás, y cruzamos el de arriba hacia abajo por encima de un cabo, el de abajo hacia arriba por encima de dos cabos, y me refiero a los cabos de 0,8. Enderezamos todo muy bien, juntamos ahora los cabos finitos
y entorchamos dando una vuelta completa y dejándolos de nuevo en forma de cruz. Y ahora cabo de arriba hacia abajo por encima de un cabo. Cabo de abajo hacia arriba por encima de dos cabos. Os repito, los alambres finos quedan uno hacia adelante y otro hacia detrás, no los contamos. Ahora sí, los juntamos y volvemos a colocar otro abalorio, traspasando ambos cabos finos juntos. Ajustamos bien, lo abrimos, uno hacia adelante, otro hacia detrás, y cruzamos el de arriba hacia abajo por encima de un cabo, el de abajo hacia arriba por encima de dos cabos. Juntamos los alambres finos, retorcemos, entorchamos dando una vuelta, abrimos de nuevo en forma de cruz. Cabo de arriba hacia abajo por encima de un cabo. Cabo de abajo hacia arriba por encima de dos cabos. Ya tenemos otro cruce, pues utilizamos de nuevo el alambre fino. Juntamos los dos cabos y traspasamos con un abalorio los dos cabos juntos. Lo desplazamos, lo dejamos bien ajustado. Y volvemos a abrir los alambres finos. Uno hacia adelante y uno hacia detrás formando una cruz. Estos alambres no le prestamos atención hasta que no realizamos este cruce. Último de arriba hacia abajo pasando por encima de un cabo y el de abajo pasando por encima de dos cabos. Volvemos a juntar los alambres finos entorchando dando una sola vuelta. Arriba, abajo, por encima de un cabo, el de abajo hacia arriba, por encima de dos. Juntamos de nuevo los alambres finos. Y ahora lo traspasamos con un abalorio los dos juntos. Volvemos a abrirlo, uno hacia adelante y otro hacia detrás. Ya quedan los finos en forma de cruz. Cruzamos el de arriba por encima de uno hacia abajo. Siempre cogemos el último, este de la izquierda. El de abajo por encima de los dos cabos hacia arriba. Juntamos los alambres finos, retorcemos dando una vuelta. Dejamos en forma de cruz, olvidamos. Último cabo de arriba hacia abajo pasando por encima de uno, el de abajo hacia arriba pasando por encima de dos cabos. Aquí tenemos una pulsera muy parecida que es de 7 cabos. Yo creo que es más fácil, os la voy a dejar ahí en la I que aparece en la esquina y en las pantallas finales. La diferencia entre esa y esta pulsera es que tiene un cabo más y nos lleva alambre fino, que es este que estamos cruzando y entorchando después de cada cruce. O sea, es un modelo totalmente diferente. Tenéis muchos modelos de pulsera, de trenza, de anillos, incluso de pendiente, en este canal. Yo los voy a ir dejando ahí unos cuantos en las etiquetas para que podáis ver más. Realizar trenzas es muy fácil, depende del modelo, de la cantidad de cabo, si lleva abalorios o no, y es un trabajo muy relajante. Fijaos que no estamos utilizando el alicate para nada, o sea, usted puede empezarlo con la argolla y luego llevárselo donde quiera con sus bolitas e ir trenzando poquita a poco. Seguimos, traspasamos el abalorio,
abrimos los cabos hacia adelante y hacia detrás, quedando en forma de cruz. Utilizamos los cabos de 0,8 último, pasamos por encima de un cabo hacia abajo, último de abajo, pasamos por encima de dos cabos hacia arriba. Estamos ignorando los cabos finitos completamente. Y ahora sí, después del cruce, los utilizamos entorchando, dando una vuelta y dejando en forma de cruz. Cabo de arriba hacia abajo, por encima de un cabo. Último cabo de abajo hacia arriba, por encima de dos cabos. Juntamos los alambres finos y lo traspasamos con el abalorio, los dos juntos. Y eso es lo que vamos a hacer todo el rato. Vamos a cruzar los cabos de 0,8 milímetros. Entorchamos el cruce con el alambre fino, lo dejamos en forma de cruz. Y así cruzamos dos veces. Luego colocamos el abalorio en los dos alambres juntos. Lo abrimos y seguimos cruzando los alambres de 0,8. Otra vez formando los engarces. Dos cruces, el abalorio. Dos veces cruzamos el abalorio y así. Yo creo que es bastante fácil. Lo estoy haciendo muy despacito. Coged vuestros alambres y trabajar conmigo a la medida que vosotros creáis. Yo voy a hacer una pulsera de la talla XL y en forma redonda para que quede flojita, holgadita. Cuestión de gusto, podéis hacerla, como ya sabéis, alargada y con talla, pero esta me va a venir bien a más tallas. Continuamos, abrimos después del abalorio los alambres en forma de cruz, tomamos el de arriba de la izquierda hacia abajo, pasando por encima de uno, el de abajo hacia arriba pasa por encima de dos. Así es como va quedando el trenzado. Juntamos los cabitos, lo entorchamos dando una vuelta y dejando en forma de cruz. Alambre de arriba hacia abajo, pasando por encima de un cabo. El de abajo hacia arriba, pasando por encima de dos. De nuevo juntamos los alambres finos y volvemos a traspasar con el abalorio. Cuando yo hablo de los cruces de arriba abajo, de abajo arriba, os repito que lo que me refiero es al alambre del 0,8. Este alambre fino solo lo utilizamos para entorchar después de cada cruce. Por ejemplo, ya tenemos aquí un cruce, pues juntamos los alambres finos, entorchamos dando una vuelta. Este sistema, además de quedar muy bonito, es muy práctico para esta pulsera, ya que al ser bastante rígida va a asegurar el cruce y el abalorio, y asimismo va a impedir que se deforme cuando le demos la forma redondeada o alargada. Nos permite hacer otros cruces diferentes que con otro trenzado. Voy a trenzar un poquito más, un poquito nada más, hasta que tenga una medida de la talla XL. Ahora os digo cuánto mide. Yo ya veo más o menos una medida apropiada. Voy a medir el tramo de pulsera que tenemos realizado. Mide 19 centímetros. Junto con el cierre, pues va a medir
aproximadamente 22, o sea que es bastante grande. Ahora, con los alambres finos, nos lo llevamos hacia un lado y hacia el otro y bordeamos el cruce que tenemos aquí de los dos alambres de 0,8. Va uno en una dirección y otro en otra. Cruzamos aquí y bordeamos el cruce de el alambre de 0,8. Es el último cruce nada más, ya que los dos otros alambres han quedado aquí hacia abajo. Una vez tenemos ahí un poquito enrollado, vamos también a enrollar un pelín, un par de vueltas, en un solo alambre, en este que forma el círculo, ¿veis? Para que quede aún más ajustadito, pasamos aquí entre los dos y enrollamos en un solo alambre, en el que forma el círculo que bordea el abalorio. Al estar enrollado sobre un solo alambre, va a darle todavía más fuerza a la pieza. Damos alguna vuelta más, 3 o 4 vueltas está bien. Tiramos, ajustamos todo, cortamos el sobrante. Como veis, no ha sido tanto lo que ha sobrado, está bien para poder tirar. Y terminamos con el otro alambre haciendo lo mismo, enrollando en el círculo, ya no en el cruce, sino en el lateral, para que enrolle sobre un solo alambre y quede más fuerte. Damos la misma cantidad de vueltas. Si hemos dado 2, 2, 3, 4, las que hayamos dado en el otro lado. Tiramos, acoplamos bien. Y ya aquí podemos también cortar, siempre en el interior. Ajustamos estas vueltas con el alicate. Esto es un alicate de punta de aguja inclinada, es de electrónica. Podéis usar cualquier otro alicate, pero bueno, como este es muy pequeñito, viene muy bien para las rendijas. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cruzar el de arriba hacia abajo, pasando por encima de un cabo, y el de abajo hacia arriba, pasando por encima de dos, igual que hemos estado trenzando todo el tiempo. Y ahora tomamos el alambre de abajo y lo doblamos hacia arriba, pasando por arriba de los tres cabos. Lo ajustamos bien con el alicate. Podemos enderezar el del centro y este va a ir rodeando el cabo. Ajustamos bien, tiramos, rodea, como veis, el cabo central. Dos vueltas suficientes, cortamos y aplastamos un poquito de nuevo con el alicate. Nos encontramos ahora con tres cabos. Vamos a usar el cabo central. Medimos aproximadamente 3 centímetros. Podéis dejar más o menos, depende lo grande que queráis el cierre de pinza. Y doblamos justo ahí, a los 3 centímetros. Lo doblamos. Apretamos un poquito la punta con el alicate, no demasiado, solo un poquito. Y cortamos justo donde acaba el enrollado que hicimos antes. Ahora, con los dos cabos que nos quedan, vamos a enrollar en la misma dirección y sentido, como formando un remolino encima del cabo que hemos doblado. Vamos a dar varias vueltas para que quede bien fuerte. Apretamos de vez en cuando y seguimos enrollando la cantidad de vueltas que cada uno quiera. Yo le voy a dar aproximadamente 4 o 5 vueltas. Y
y dejamos los cabos uno en cada lado. Cortamos el sobrante de ambos cabos. Y ajustamos ese corte con el alicate. Ajustamos también todo el enrollado. Utilizamos ahora el alicate de punta cónica o si tenéis o queréis punta redonda. Y doblamos aproximadamente a la mitad la parte lisa. Así, en forma de gancho. Hacia un lado y hacia el otro, ya que estamos utilizando el de punta cónica. También retraemos un poquito la puntita hacia detrás para que sea más fácil la colocación de la pulsera. Ya tenemos aquí el ganchito. Vamos al otro lado. Y lo que vamos a hacer va a ser girar en forma de cruz la anilla inicial y a favor del doblez. Lo único que nos falta ya es darle la forma, ya sea redondeada o alargada. Podéis utilizar un molde o hacerlo así despacito de forma manual como yo lo estoy haciendo. En mi caso yo la voy a dejar redondeada, ya que hago muy pocas redondeadas y quería tener una así que quedan muy flojitas y muy bonitas. Ya veis aquí acabado el trenzado. Vamos a colocarla para que veáis cómo queda puesta. Es muy fácil de poner ya que es de una sola pieza. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, si te gustan los vídeos de El Taller de Bellanoche, canal oficial, like, comparte, comenta, suscríbete. No olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones. Hazte miembro, únete al canal para ayudar. Muchas gracias y hasta otra.